Por el contrario, gracias a ustedes, Virtual Space, por darme la oportunidad de expresarme de viva voz. Mil gracias por tomar la molestia de entrevistar a este loco. Actualmente resido en SL. En ese lugar fui concebido y si desean contactarme para platicar sobre nuestros proyectos y demás, no duden en hacerlo por este medio. Bien, la idea era crear a un chico de aproximadamente 21 años de edad, así que esa es mi edad actual. Espero conservarla mucho tiempo. Es tan longevo como Mickey Mouse, ya verán. No, realmente no. La idea al crearme fue mediante un concepto humanoide, una especie de ser multidimensional. Se puede decir que solo aparento con esta imagen. En trabajos posteriores que estamos contemplando realizar, ahondaremos en esto con profundidad. A decir verdad, es bastante agradable, ya que gracias a todos los proyectos futuros que se tienen pensados, tengo una agenda virtual bastante activa y creativa. A nivel personal, puedo decir que me espera mucho más por realizar y esto en verdad me agrada. Lamentablemente, inclusive aquí se pueden llevar a cabo todas estas actividades apoyadas por un poco de dinero. El costo monetario no está exento aquí. El consuelo es que es mucho menor que lo que se gasta en el mundo externo, así que es bastante más liviano.
La idea de crear estos videos es por el potencial creativo que se puede obtener gracias a este entorno virtual. Sé que muchas personas usan estos tipos de entornos como forma de pasatiempo común, como chats para platicar o no sé, perder el tiempo. Por mi parte, que he estudiado artes visuales, encontré en estos parajes virtuales, que por cierto son mi hogar, lugares bastante atractivos para explotar la creatividad al máximo. La dificultad para realizar estos proyectos, como nuestros videos, desde el punto de vista del mundo exterior, serían por todo más costosos y difíciles. Tan solo en el hecho de las locaciones, vestuarios y demás elementos usados, el monto monetario sería mucho mayor al que se logra conseguir desde estos lugares, los cuales conforman mi hogar. En este punto puedo decir que la imaginación obtiene una excelente herramienta de trabajo para exponer ideas y conceptos al exterior. Es por eso que estamos trabajando desde aquí.